El otro día me encontraba en Twitter viviendo mi vida cuando de repente vi una noticia y luego puse un tweet y casi inicia la Tercera Guerra Mundial por un simple comentario que hice. Yo considero que no fue para tanto, pero me dio la idea de traerles el video del día de hoy. Así que ya te la sabes, tomate tu café para sentar, tráetelo a comer y prepárate para ver... Star Talents en la película de Five Nights at Freddy's. ¿Realmente es algo tan malo? Hace unos pocos días se produjo un hecho interesante en Twitter. Verán, explorando un poco, llegué a ver una noticia de que supuestamente le habían ofrecido salir en el doblaje de la película de FNAF a ciertos influencers, y estos rechazaron la oferta por temor al hate y sobre todo porque querían dejarle el trabajo a los actores de doblaje de verdad. Evidentemente, yo coloqué un tweet diciendo: si a mí me pidieran salir en el doblaje, yo aceptaría con gusto. Personalmente esperaba respuestas tipo sí, yo también, ¿quién no lo haría? Pero a pesar de que sí hubo personas que contestaron así, casi todas las respuestas estaban tajantemente en contra de esto. La mayoría tenía buenos argumentos y entonces me di cuenta de que este es un tema del que me gustaría hablar. ¿Realmente son tan malos los Star Talents? ¿Afectarían en algo a la película de FNAF? Bien, antes que nada debo aclarar algo. Muy en lo personal, a mí, ojo, a mí me encantaría hacer un cameo con mi voz en la película. Pero bueno, es evidente que eso ya no es posible porque el doblaje ya está hecho. Así que intentaré hacer un análisis siendo lo más objetivo posible. Para empezar, ¿qué son los Star Talents? Bien, en síntesis y como todos lo entienden, en este contexto es básicamente traer a personas que no se dedican a hacer doblaje profesional a prestarle su voz a algún personaje. Y bueno, hay que decir algo al respecto. Desde que existe el doblaje, existen los Star Talents. Es algo que se viene dando en la industria desde siempre. Pero el tema explotó hace poco tiempo con la salida de la última película de Spider-Man, en donde trajeron influencers para darles voz a ciertos personajes, y ahí fue cuando el asunto se salió de las manos. Pero, ¿por qué? ¿Realmente lo hicieron tan mal? A ver, si somos objetivos, no, realmente no es que lo hayan hecho pésimo, y realmente todo comenzó porque estas personas no eran... digamos, extremadamente queridas y valoradas en la comunidad en general. Me explico. Tienen muchos haters, y eso pudo provocar que la reacción del público no fuera buena para nada, y de ahí viene el problema. Porque si te pones a hacer memoria, no es la primera vez que youtubers hacen voces en películas. Ahí tienes el claro ejemplo de Luisito Comunica en Sonic, o Scardi en la película de la resurrección de Freezer. Y está bien, de acuerdo. Sí hubo cierto revuelo cuando se anunció el doblaje de Sonic, pero era más bien una reacción de impacto ante lo extraña y bizarra que era la situación, más que realmente ser hate. Y en el caso de Scardi, todo el mundo le aplaudió y hasta se emocionaron. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Bien, según lo que estuve leyendo de ustedes mismos, el problema no viene a raíz de que hagas doblaje, sino de que le quites el trabajo a actores de doblajes con estudio y experiencia. Ese es el problema real. Y bien, como digo, esto de los Star Talents es algo que viene ocurriendo desde siempre. Es más, antes era hasta peor y va desde algo tan simple como, por ejemplo, cantantes que se meten a actuar en una película cuando no pintan nada ahí. Y como en todo, hay veces que resulta bien y veces que no. Quizás lo malo ahora es que son influencers, gente que ni son cantantes, ni actores, ni dobladores, y bueno, evidentemente no es que los contraten por su talento. Realmente no es más que una mera estrategia de publicidad, para atraer a gente en base a su fama. Y ese es el problema. Nuevamente, les quitan el trabajo a los actores de voz profesionales. Hola a todos, yo soy Sunam y realmente lamento interrumpir el video porque quiero decirles una cosa. Y es que acabas de llegar a la mitad del video, lo cual probablemente significa que te esté gustando. Por lo tanto, quiero pedirte que por favor te suscribas, porque estamos en un mes stonks. Básicamente estoy trayendo un video al día, lo cual es muy difícil. Y tu like y suscripción me ayudan mucho. Ahora sí, sigamos con el video. Y bueno, aquí hay que hacer una acotación. A día de hoy, salvo excepciones, claro, los Star Talents, al menos cuando hablamos de influencers o youtubers, son traídos a los doblajes para cameos. Casi no los traen para hacer papeles protagónicos. Pero, ¿es tan malo que hagan cameos?
Bueno, hay que considerar que los actores de doblaje generalmente comienzan así, haciendo papeles muy pequeños hasta que van escalando y adquiriendo experiencia. Entonces sí, supongo que sí le quitan la chamba a estos dobladores. Pero por otro lado, bueno, es un cameo, un guiño, ya está. Digo, después de todo, fuera del doblaje en, por ejemplo, la película de FNAF, varios youtubers ya han hecho cameos, desde el famoso cuadro de los empleados hasta el chico del taxi al final del anterior tráiler. ¡Sorpresa! Esos son youtubers, no es gente que estudió para hacer actuación, y no hay gente quejándose de eso. Muy en lo personal, no creo que los Star Talents deban estar baneados en todas sus formas, sino más bien que todo tiene un momento, un lugar y sobre todo, un personaje. Evidentemente la idea no es poner a, qué sé yo, a Deimos a doblar a Mike Smith en la película, o a mí doblando a William Afton. ¡Jesucristo, me pega un tiro porque eso saldría mal! Digo, he hecho trabajos de doblaje, muy pequeños, pero ni de lejos tengo ni el talento ni la experiencia para sostener algo así. Por otro lado, no le veo inconvenientes a poner, yo qué sé, a Gigi Games a hacer el doblaje del chico del taxi, por ejemplo. Después de todo, probablemente solo salga en una escena de medio minuto y, ¿por qué no? Sería un guiño muy divertido. Y como digo, realmente esta polémica comenzó a ser polémica hace muy poco. Porque hablando de la comunidad de FNAF, recuerdo vívidamente cómo en 2021, cuando salían trailers de Security Breach y varios youtubers los doblábamos al español, había un montón de personas escribiéndole a Steelbull, pidiéndole que por favor hagan un doblaje oficial del juego y precisamente con los youtubers que lo hicieron. Algo que parece impensable hoy en día. Y en retrospectiva, al menos por mi lado, menos mal que no lo hicieron. Creo que no habría quedado tan bien. Y eso es lo que digo, no creo que esté mal todo. Todo tiene un momento, un lugar y un personaje. Ah, y claro, obviamente una duración. Como dije, no es lo mismo poner a un youtuber que en su vida ha hecho voces a doblar a un protagonista en una película, que traer a un famosillo a decir media línea de un extra. Después de todo, esos son los cameos. Y mucho mejor si es un youtuber, en este caso, de FNAF. Muy personalmente, no me molestaría que se haga algo así en la secuela, aunque obviamente habría que estar muy pendientes de la forma en que se hace, porque a mí en lo personal me gustaría mucho doblar a Toy Chica. Creo que me sale bien su voz. Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Realmente es un tema del cual yo quería hablar hace mucho tiempo y honestamente espero que para la secuela me lleven para aunque sea, no sé, salir diciendo algo. Estoy feliz con decir hola, pero bueno, no importa. Espero que les haya gustado el video, ya se lo saben, suscríbanse al canal porque estamos en unos stonks y quiero llegar a los 600.000 suscriptores una vez. O ya llegué, no sé cuándo subiré este video. Como sea, síganme en todas mis redes sociales, sobre todo YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y todas las demás. Y ahora sí nos vemos hasta la siguiente. Adiós.